Hola a todos, ¿cómo están? Este es un video muy diferente a todos los que yo acostumbro a hacer. Es un video donde quiero expresarles pues lo que me pasó ayer y hacer una denuncia pública, porque ya que si uno va a la fiscalía o a la policía, absolutamente nadie le presta atención y piensan que es un caso más, y siento que es algo que ya se está saliendo de las manos. El día de ayer, alrededor de las 6 de la tarde, me dirigí a Mosquera a encontrarme con Mosquera, Cundinamarca, a encontrarme con una de mis primas que me invitó porque el 23 de agosto cumplí años y me hizo una invitación a comer. Y ya que mi esposo estaba acá en casa con mi hija, la pude dejar pues a mi hija con ella y no estoy acostumbrada ni a salir ni sin mi esposo ni sin mi hija. Y dije, bueno, pues aprovechar el momento y ya, ya que la podía dejar con mi esposo. Entonces me dirigí pues a verme con mi prima, mi papá me llevó, me encontré con ella, comimos, estuve también con otra prima mía, estuvimos las tres y lo único que hicimos fue comer, hablar, reírnos, disfrutar, todo estaba muy bien. Y pues ayer 24 de agosto del 2021, alrededor de las 8 y 20 de la noche, bueno, 8 y 10 de la noche, cogí el bus desde Mosquera hasta aquí, hasta Funza, hasta el barrio Villa Paola, cogí el bus y me dirigí pues hacia mi casa. Estaba también un poco apurada porque pues como digo, no acostumbro a salir sin mi hija, nunca he salido sin ella y sin mi esposo, y pues ayer que lo hice ocurrió todo esto. Entonces por esa razón no me demoré y me bajé de la buseta, tipo en la buseta miré mi celular y eran las 8 y 15, entonces yo creo que, o sea, es que el bus no se demoró nada, eso fue así, y más o menos 8 y 25, no recuerdo bien, 8 y media. Me bajé del bus, mi casa queda muy cerca a la bajada del bus, o sea, es como caminar unas 10 casas y ya ni siquiera ni una cuadra ni nada, o sea, es muy cerca hacia la avenida. Entonces me dirigí, ya era pues las 8:30, 8:25, no sé, iba caminando normal, ya para que mi esposo me recibiera en la casa. Para mí no estaba tarde, o sea, digo que pues en un barrio que supuestamente es uno de los mejores de Funza según todo el mundo y según lo que dicen. Y ya pues que exista tanta inseguridad, no se me pasó nada por la cabeza. Y más pues porque nunca salgo, dije, no me va a pasar absolutamente nada. Entonces iba caminando normal y unos tipos en una moto venían, no les presté atención, se acercaron a mí y uno de ellos, el que iba manejando, le dijo al que iba pues atrás, le dijo que, mira, allá queda la casa de no sé quién, pero haciéndose, o sea, para distraerme. Yo ya iba, ya faltaban como unas 6 casas, 5 casas para llegar a la mía, ni siquiera como unas 4 o 5 casas para llegar a la mía. Y entonces el tipo se bajó de la moto y se quedó mirándome, y cuando yo vi hacia abajo, pues él tenía un arma, pues una pistola, y obviamente me dio mucho miedo, empecé a gritar el nombre de mi esposo y empecé a gritar pues a la señora de la, pues donde nosotros vivimos, la vecina con la que vivimos y eso. Bueno, empecé a gritar el nombre de todo el mundo y nadie pues... Obviamente todo ya estaba cerrado, no sé, esta cuadra siempre pues por donde vivo es muy oscura. Entonces el tipo pues obviamente se abalanzó sobre mí, de una vez ni siquiera sin yo forzarle nada, ni el bolso ni nada, él de una vez lo que hizo fue botarme hacia un lado y empezó a golpearme. Duró mucho tiempo golpeándome y después ya cuando terminó de golpearme yo no soltaba el bolso y él me arrastró, me pegó patadas, me pegó con la... ¿Cómo se llama eso, amor? ¿Cómo se llama la...? ¿Cómo es? Con el mango. ¿Con el mango? El mango o la cacha Con la cacha de la pistola, me pegó varias veces en la cabeza, me pegó patadas. Hay un video en el que al final se los voy a poner para que ustedes se den cuenta, que ya creo que anda rondando por ahí. Y me pegó varias veces, me dijo que si no le daba el bolso me llevaba y me iba a violar. Y pues cuando me dijo eso, pues simplemente ya solté el bolso porque me dio mucho miedo, pues porque... Como vuelvo y digo, tengo una hija pequeña y pues hace poco perdí a mi mamá hace un mes y medio y no quiero que mi hija pues tampoco se quede sin su mamá, entonces me asusté mucho y se lo di. La razón por la que yo no soltaba el bolso, que todo el mundo pues es lo primero que juzgan y eso, no era tanto por las cosas que tenía, pues él me robó mi bolso, me robó el celular y la billetera. En mi billetera pues tenía mis papeles y 300 mil pesos, que era pues para gastos de la casa, gastos de mi hija y esas cosas. La razón por la que no soltaba mi celular y mi bolso era porque pues en el celular tenía todas las fotos y todos los recuerdos y lo único que me quedaba de mi mamá. Entonces por esa razón no lo solté. Porque tenía en mi cabeza pues que se iba a perder todo eso y bueno, de pronto sí fue
es algo malo que en su momento uno no suelte el celular, pero de todas maneras nadie tiene por qué tratarlo hacia uno y si lo van a robar, robarlo y ya. El hecho es que estos muchachos se subieron, salió mi esposo porque todos salieron escuchándome gritar. El asqueroso ese me arrastró. De hecho, ahorita les voy a mostrar que quedó evidenciado que todavía hay sangre de donde él me abrió la cabeza. Obviamente yo al ver la sangre me desmayé, me descompensé. Mi esposo me recogió y pues ya salieron los vecinos, me auxiliaron y llegó mi padre en la camioneta y nos fuimos. Llegó mi padre a recogernos y nos fuimos para el hospital de Funza. Otra cosa es que en el hospital de Funza me dieron un trato horrible, asqueroso, de verdad. No sé por qué allá, mi mamá también estuvo allá internada por COVID-19 y gracias a eso ella falleció. Y ya entiendo por qué falleció, porque, o sea, mi mamá pues no tenía ninguna otra enfermedad ni nada de eso y de una vez recurrieron a intubarla y demás cosas. Y ese hospital de verdad, súper mala la atención, lo hago saber público porque esto tiene que parar la violencia acá en Funza, en Bogotá, en todo el país. Que le digo al presidente, le digo al alcalde en especial que se ponga la mano en el corazón y piense que uno no va por la vida, ni, o sea, que uno no va por la vida esperando a que lo maten o a que los médicos por su negligencia hagan perder a los seres queridos de uno. Entonces, pues ayer cuando llegué al hospital, obviamente de una vez me escogieron los signos y todo eso, pero me hicieron pasar, duré un tiempo esperando a que me hicieran pasar para que me dijeran qué era lo que me había pasado en la cabeza. Y de entrada el celador súper grosero con mi esposo, la señora que también atendía es súper grosera porque dijo que dónde estaban los papeles y obviamente mi esposo, que los papeles míos, y obviamente mi esposo le gritó, es que no entiende que la acaban de robar, o sea, lo que necesitamos es que la atiendan ya. Se pusieron a decirme, no, eso es que muchas viejas más que muchas personas han venido y muchas viejas han venido a lo mismo que a usted le está pasando, o sea, ya lo están normalizando, es como normal que lo roben a uno, que le peguen, que le digan que lo van a violar, que roben sus derechos como persona, como mujer, como todo. Y bueno, después entramos ya, nos sentamos, después me hicieron pasar, la doctora me dijo que me tenían que coger 4 puntos, que ya pues era una herida pues no tan grave según ella, pero no me mandaron a hacer ningún tac en la cabeza ni a revisarme nada más, simplemente para ellos eso fue normal, que me robaran, que me pegaran, el tipo me pegó patadas, me pegó una patada en mi parte íntima, me pegó una patada en el pecho, en el estómago, y bueno, ya después de eso nos hicieron esperar un montón de tiempo cuando yo les dije que yo no podía demorarme, que por favor me atendieran muy rápido porque pues yo tengo una bebé de 7 meses y ella no podía estar sola, o sea, cuando yo salí, ella estaba con su papá, no estaba sola ni nada de eso. Entonces, yo sé que no soy la única persona que se enferma, yo sé que no soy la única persona que va al hospital a que lo atiendan. De hecho, había mucha gente en el hospital ayer, demasiada gente esperando que lo atendieran y siempre teníamos que ir hasta allá a recordarles que por favor, que a qué horas nos iban a atender. Había gente que estaba desde las 4 de la tarde y cuando yo llegué eran las 9 de la noche. Eran ya casi las 9 de la noche y salimos del hospital con mi esposo casi a las 3 de la mañana. Por la negligencia de esta gente, no sabían que me tenían. Este hombre también me hizo hinchar mi mano, no sé qué le pasó a mi mano, le pegó, me la maltrató, me duele terrible la mano. Me dije, pues para tomarme los rayos X duraron un montón de tiempo, no me mandaron ni siquiera buenos medicamentos. O sea, la verdad, una atención terrible. Las personas que me estaban atendiendo, el médico que me atendió, el médico que me atendió y el que me tomó los rayos X me trataron súper mal, me hablaban súper grosero, con un mal genio, con una rabia como, o sea, bravos, porque no sé, cuando la que debería estar brava y adolorida y ofendida era yo. Entonces hago esta denuncia pública para que por favor el alcalde de Funza se ponga la mano en el corazón. Él ayer pues obviamente habló conmigo, me pidió disculpas, pero eso no basta de nada, o sea. Yo ahorita no tengo un trabajo estable ni nada de eso y la plata que tenía era obviamente para las cosas de mi casa, de mi esposo, de mi hija, porque pues obviamente él es ahorita el que tiene trabajo estable y es el que responde por mí, por la niña. Entonces yo digo que si yo me siento tan mal por esas cosas que de pronto son materiales y que sé que no las puedo recuperar así de la nada, pues no me imagino las otras personas que son señoras que son como que salían como yo normal y son cabezas de hogar y les roban toda su plata y qué hacen, se quedan con las manos cruzadas mirando para el techo, pues no. Entonces, por eso quería hacer esta denuncia para que por favor las muchachas no salgan así solas. Miren, es la primera vez que salgo sin mi hija, la primera vez que me tomé un espacio de 2 horas y dije, voy a dejar a mi hija con su papá mientras yo puedo salir y comer algo con mis primas, ni con amigos, ni de fiesta, ni nada. A comer, era a comer, o sea, eso fue todo lo que hice.
Entonces, que por favor tengan cuidado, que no se queden calladas con estas cosas, por favor denuncien. Lo que más me duele y lo que más es que me agredieron horrible, en este momento me duele muchísimo la cabeza, me dejaron chichones por todo lado, ese tipejo asqueroso, y pues en mi cabeza, y otra cosa es que eran venezolanos porque les reconocí la voz a metros. No tengo nada en contra de los venezolanos, no sé, pero esa lo deja uno mucho que pensar, que Colombia le abre las puertas a esas personas, pero no para que vengan a robar ni a volver a este país una mierda, porque la mayoría de robos que existen en este país es gracias a los venezolanos. Entonces es ahí cuando uno juzga y cuando uno juzga a la mayoría de los venezolanos, aunque yo sé que todos no vienen a robar, pero es ahí cuando uno dice qué es lo que está pasando. O sea, unos vienen a hacer el bien, pero la mayoría es los que vienen a hacer el mal. Y bueno, la verdad no sé por qué me pasan todas estas cosas, y hace poco pues falleció mi mamá y todo eso, y créanme que es un momento de depresión y de tristeza terrible. Y bueno, pues nada, solamente quería hacer público esto, que por favor las mujeres tengan cuidado. Ayer también llegó otra muchacha al hospital golpeada igual que yo, porque esto es una banda, son personas que van en, ya ha pasado mucho tiempo, o sea, todos los días pasa eso y nadie hace nada, nadie los coge, nadie hace nada. Entonces, por favor, yo me siento, si me siento asustada, siento que esos manes pueden venir acá a perseguirme a mí, atentar contra la vida de mi hija, con la mía, con la de mi esposo. Tengo mucho miedo, entonces, por favor, quiero que compartan este video, que me ayuden a hacer viral este video para que llegue a ver si el alcalde lo escucha, o a ver si se soluciona algo, porque sé que yendo a la estación de policía lo van a dejar como un caso más, porque así pasa siempre. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que en serio, por favor, compartan el video.